Pero ante este tipo de disturbio, ¿qué dice el artículo 3? Veamos esta gráfica literal de lo que describe dicho artículo. Presupuesto especial de las elecciones primarias interna e internas 2025, artículo 3. 1. La implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o en su defecto mediante identificación facial para todas las juntas receptoras de voto. El Consejo Nacional Electoral, CNE, deberá de realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una junta receptora de votos en las elecciones primarias y generales según corresponda. 2. La implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares TREP en los tres niveles electivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de la junta receptora de voto y los actos de estas. 3. Tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos participantes en las elecciones primarias y generales del año 2025.